Estamos a 5 kilómetros al sur del puerto del centro de Burdeos. Estamos en también una zona portuaria que está enclavada en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta, Alemania construyó en cinco ciudades importantísimas bases de submarinos para estar más cerca de las operaciones que se llevan a cabo en la llamada Batalla del Atlántico. Estas bases de submarinos eran construcciones impresionantes. Las que les voy a mostrar ahora tienen dos techos de 3 metros de espesor y después, para aumentarle la seguridad ante los ataques aéreos, se le agregaron una serie de columnas gigantescas, de vigas gigantescas. Acá estamos frente a la base de submarinos de Burdeos. No solo acá estuvieron los U-Boats, sino también formaron parte de la misma 28 submarinos italianos. Fíjense el espesor del techo y las columnas que posteriormente se agregaron, las vigas que se agregaron para aumentar la resistencia ante las gigantescas bombas que le arrojaban los ingleses. Hace un año estábamos en Crimea, en la base gigantesca soviética de submarinos. Hoy estamos acá. Hay también una sala de exposición muy moderna, pero por 2 meses está cerrada para modernizar su sistema de videos. Un pedazo de historia de la Segunda Guerra Mundial. Casi 2 años se tardó en construir esta gigantesca obra, en la cual participaron varios miles de republicanos españoles que habían sido tomados prisioneros durante la guerra civil en España. Esta obra gigantesca fue organizada, dirigida por la muy conocida organización Tolls, que trató por todos los medios de evitar la invasión aliada a Francia, a la costa occidental europea. Miren qué gigantescas vigas arriba, ¿eh? Como está cerrado, hasta aquí lo máximo que se puede acceder. Lo que hacían esas vigas era hacer que las gigantescas bombas, creo que eran 20 toneladas, explotasen 1 metro antes del techo. Bueno, vamos dejando este pedazo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Au revoir.